Lago Verde se funda el año 1936, gracias a poblamiento espontáneo de personas que venían del norte del país. Claudio Solís viene en la década de 1910 y simultáneamente don Luis Loncochino ocupa el sector El Turbio, que se encuentra en el margen poniente de Lago Verde. Mi papá, mi abuelito, llegaron ellos acá con mi tío Tránsito, mi papá Luis Loncochino, mi mamá Paula Moya Villarán. En El Turbio me crié ahí con mi hermanito, el Blanca Luis Raúl. Que tenemos vecinos, don Ricardo Carrera, don Manuel Delgado y la señora Luisa. Lo hicimos, bueno, yo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ordeñamos, sembramos, trabajamos limpiar madera, cortar pasto, cosechar. ¿Por qué la familia Loncochino? En el territorio de Lago Verde hay al menos 11 otras familias de origen mapuche y mapuche huilliche, pero sus historias aquí están ligadas con la construcción de las estancias Viller, posteriormente Rubio y Cacique Blanco. En ese sentido, los Loncochino tienen una historia de ocupación diferente. Me siento identificado con mi bisabuelo por el tema de que desde muy niño empecé a escuchar relatos de mis vecinos ya fallecidos, la abuela Luisa, que era mamá de los Delgado, don Ricardo Carrera, que fue también uno de los primeros en El Turbio. Y ellos me hablaban mucho de cómo navegaba mi bisabuelo. El modo de que incluso aún hay un vestigio de palos enterrados donde hizo su muelle él, en El Turbio. Don Manuel Delgado, que es hijo de la señora Luisa, también él me contaba que años atrás había un vestigio en la costa del lago donde él hizo una balsa pura hacha y la amarró con boque para no cruzar por arriba por el parrillar. Había una piedra que llegaba justo al lago, que la gente, los primeros que llegaron, tenían que dar la vuelta completa arriba. Eran 3 horas más o menos caminando. Y él se hizo una balsa de mañío, y el tramo que él hacía eran 50, 100 metros. Pero ahorraba 3 horas, entonces echaba su caballo arriba y bajaba en el otro lado y seguía huella para el Turbio. Entonces todas esas cosas yo me sentía identificado y yo decía, bueno, si mi papá le tiene miedo al lago, mi hermano le tiene miedo al lago, yo me decía, no, este es mi raíz, este es el viejo que, porque yo salí tan bueno para andar en bote, hoy en día hago kayak, entonces eso. Bueno, cuando era chico yo creo que 5 años, me acuerdo que salíamos a caminar y él de repente me decía, échate una torta al bolsillo. Yo decía, papá, pues si yo recién comí. Me decía, échate una torta al bolsillo porque vas a andar un metro más allá y te va a dar hambre. Entonces, pero siempre, bueno, él con los años que vivió en El Turbio, siempre en alguna parte, en algún palo, en alguna piedra, había una historia que él tenía que contarle. Yo chico me acuerdo de muchas. Thank you.
Yo nací allá en El Turbio. Era harto dura la vida. Nosotros somos cuatro hermanos ahí. Los criamos en ese lugar del Turbio. Era harto malo el clima esos años. Nevaba, llovía, sí. Había una, como cuatro casitas, me acuerdo yo, cuando éramos chicos nosotros. Y a caballo, ¿no? ¿Y cuánto se demoraban de salir del Turbio para el pueblo? Ahí se demoraba más o menos 6 horas. Los víveres los traía mi papá de la Argentina, ¿no? Todas las... los que se ocupaban. Nosotros era los animales. Sí, ese era el trabajo de nosotros. Vacuno y huerizo. Eso era lo que más había, una oveja, pero poquita. Pialares, enlazares. Eso era. Ahí que nosotros. Oiga, don Raúl, ¿usted se acuerda de su abuelo? Muy poco me acuerdo. Él igual salía de caballo, sí. Pero bebía en el escondido, al otro lado del río. Por ahí vivía. ¿Y cómo se llamaba su abuelo? Luis Loncochino. ¿Y qué se acuerda de él? ¿Cómo se vestía? Yo me acuerdo que se vestía así, con ropa de lana, pantalones, chomba de lana. Ese era el vestuario que usaba él. Y tamanco. Sí, él siempre conversaba con nosotros, éramos chicos siempre. ¿Y qué cosas le contaba? No, él a veces jugaba con nosotros, ¿no? Era lo... ¿Él hacía, era él o su papá que hacían para cruzar el río? Él era el abuelo, una balsita de madera. Y en eso cruzaba él para el Turbio, para el campo de él. La ataba con boque, es decir, en los tiempos no había nada más. ¿Y qué es el boque? El boque es un árbol que sale ahí, como un cable así en la montaña. Es decir, cuestión firme. Lo sobajeaba un poco con la mano o con algún palo. Y ahí le quedaba hablando para su amar. Cerco igual, para estar tranquilo así. Ese era su alambre que usaba él. Entonces, ¿usted siente que usted es mapuche? Sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, que ellos siempre lo decían a nosotros, que llevamos esa sangre de mapuche. ¿Quién le decía? Mi papá, mi abuelo, igual. Se decía. La historiografía ubica el apellido Loncochino tanto en Osorno, en un malón a mediados del 1800 en La Unión, y en Puelmapu, hoy Argentina, trabajando con el cacique Sayhueque en relaciones diplomáticas con los estados de Chile y Argentina, entrado ya el siglo XIX, todos de un mismo linaje. Esto nos permite inferir que la familia Loncochino de Lago Verde, por su origen territorial, pertenecen al mismo tronco familiar. Daniela, ¿cómo estás? Bien. Así es, tío. Gracias. Bueno, mi tatita llegó el año 1947 a Coyhaique y a principios del año 1948 a Lago Verde, a trabajar con don Eduardo Simón. Él venía de la novena región, de una localidad que se llama Puerto Domínguez, de la orilla del lago Budi, digamos, en un sector que se llama Malalhue. Bueno, el conocimiento que yo tengo con respecto a sus apellidos de mi tatita es que él debió haber sido, al igual que sus 15 hermanos, carrera painén, pero fue reconocido por una abuela. Y bueno, también lo que yo sé es que para dejarle a esta abuela de herencia unas tierras, lo reconoció como carrera Jaramillo, quedando de lado en este caso el apellido Painén, que mi abuela era, o en este caso la abuela de mi tatita era Painén Jaramillo, y ella lo reconoció con el segundo apellido. Según lo que yo recuerdo de lo que él contaba, cuando él llegó, la familia Loncochino ya estaba acá. Estaba a orilla del Cacique, del río Cacique,
Entiendo que esos terrenos eran de alguno de ellos. Y bueno, ahí entablaron ellos una relación de amistad, ¿cierto? Como eran esos años. De vecindad, porque posteriormente adquirieron tierras juntos en el sector El Turbio. Entonces, que los dividía justamente el río Turbio, Río Escondido, Río Turbio. Y la familia de los Cochinos vivía de este lado y la familia de mi papá del otro lado del río Turbio y Escondido. Pero por muchos años fueron vecinos, fueron amigos y siempre mi tatita recordaba una linda vecindad, una linda amistad, solidaridad entre ellos y entre todos los vecinos que habitaban Lago Verde y su alrededor en aquellos años. Yo recuerdo que mi tatita contaba que él hablaba muy bien con el papá de los Loncochinos. En este caso me refiero a don Luis Loncochino, don Tránsito Loncochino. Con el padre de ellos hablaba en mapudungún. Eso nos contaba siempre. Y de las conversaciones que tenían, como digo, en esa época en el Turbio. Mari, 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 compuche. Mari, 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 compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori paín. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori paín. La puesta en valor de un momento histórico, por pequeño o cotidiano que parezca, se convierte en el reflejo de toda una realidad. Lo que mi papá me enseñó, pucha, y hartas cosas en realidad, pues. Creo que el saber observar, porque él siempre, ponte tú, no sé, después de una comida, se iba bajo un árbol y ahí quedaba ratos largos, 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 largos. Y yo creo que eso se me quedó mucho y está bien, está bien. Oye, Karen. Inchin, inchin, puma, puche, fachanto, fachanto, traugalein, nien mo, quiñe mo, nien, mali, mai, raquizuam, feimo, mai, maliquintun, fachanto, mai, chaliguay. Comparto mucho lo que es la descendencia en el sentido de la mala naturaleza, de respetarla, de protección hacia la naturaleza, en realidad, porque somos de ahí, venimos de la madre tierra. Yo creo que eso comparto. Hay otras cosas que no comparto, pero es por un tema de crecimiento, igual de que no, de chica nunca me enseñaron. Nunca me crié con esa cultura, entonces no. De que la acepto, sí, la respeto totalmente, sí. Pero la naturaleza, lo que es el amor por la tierra, sí. Comparto mucho eso. ¿Dónde estamos? En el río Cacique. ¿Este campo de quién era antes? Destinado a Tiu. Está el tránsito, un cochino. Del río. ¿Tenía muchos animales? Ellos no tanto. Tenía más el destinado a Tiu. ¿Qué animales tenía? El lanar. Tenía como 1.800 lanares.
pero vacuno tenía que ir. Yegua, 40. Don Luis, ¿usted se siente mapuche? Sí, no, ahí yo lo tengo. Me siento mapuche, es un proceso que yo lo llamo interno de autorreconocimiento, en que básicamente yo asumo esa identidad a partir de un proceso de reflexión que permiten que yo pueda darme cuenta del proceso de colonización, de colonialidad, de subalternidad, de invisibilización, de que hemos sido objeto nosotros como pueblo. Soy ñungenme, palol que no mu, cucho que no mu, ma por que ya no, feipi en unga, quiñe bueni, pelo no que le mai, cacho rame ay mi, ma por que ya mi, soy ñungenme. Palo el que no mo, cucho que no mo, ma puluca y mi pie no ga, canta ga, peto ingurenge no, cacho mean, ma puluca y soy niño mien me, palo el que no mo. Bueno, mi papá tenía una relación de amigo con don Eduardo Simón, aparte que eran vecinos. Se apoyaba mutuamente. Él, cuando recién llegó don Eduardo, nos conversaba a nosotros que él lo apoyó mucho. Y después, viceversa, él lo apoyó a él. Me siento mapuche, siempre me sentí mapuche, con un orgullo tremendo, porque yo siempre he valorado y he dicho que la persona vale por los valores que tenga, no por la ropa ni la plata que tenga. Por eso siempre me he sentido mapuche, me he sentido orgullosa de que soy mapuche. En el trabajo de edición del proyecto de rescate de familia de Lago Verde, en el que pudimos avanzar algunas cosas respecto a genealogías de varias de las familias del lugar, fuimos encontrándonos con que la familia Loncochino tenía una historia anterior, por decirlo de alguna forma, a su asentamiento definitivo en la zona de Lago Verde. Y esa historia anterior tenía que ver con la historia general de Futawiyimapu, en el sentido de cómo se habitaba y cómo funcionaba socialmente la sociedad huilliche de la zona de Osorno, Frutillar, Lago Llanquihue. La historia de los Loncochino puede ser la historia de cualquier otra familia de origen mapuche en la región de Aysén. ¿Qué los hace mapuche? Su particular mirada del territorio que habitan y habitaron. Las formas en que se hacen parte de él. Honrar el legado de sus mayores y su paulatino autorreconocimiento.
Lolamien Loncochino, Compulamien en Futawiyimapu, en la región de Aysén, Petumongeleín. Aún existimos.